Imágenes como esas se pudieron observar en la alcaldía municipal, específicamente en el archivo, situación que preocupó a los que pasaban por allí. AUPUR Televisión buscó a la Secretaría actual de Hacienda, quien explicó qué fue lo que ocurrió y llevó a que los documentos terminaran mojados. Por las lluvias y demás, los lugares donde están los archivos, ustedes saben que esta administración tiene más de 50 años estos locales, se han presentado algunas filtraciones de agua. Por ello se procedió a hacer un comité extraordinario del archivo con el fin de preservar los documentos de una manera adecuada, dado que algunos documentos por toda la temporada de lluvia se nos estaban mojando pero ya se le hizo el proceso de secado, no se perdió ninguna información, los documentos quedaron intactos y se va a hacer el proceso de conservación de los documentos en un lugar donde estén protegidos, donde no van a tener ninguna filtración y no se va a perder ninguna información. Es bueno hacerle como esa claridad a la comunidad para que estén tranquilos y sepan de que la Administración Municipal trata de ser muy acuciosa en la custodia de sus bienes, como lo es el archivo de la Secretaría de Hacienda. La intervención oportuna de los funcionarios permitió mantener en buen estado la papelería. Ninguna información valiosa se perdió por la contingencia. Todo el material fue transportado por el momento a otro lugar seguro. Recordamos que años atrás, durante otras administraciones, gran parte del archivo se quemó.